Bueno, aquí estamos para darle a todas las audiencias un saludo muy cordial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sobre todo que el Señor, como decía San Francisco, le dé paz y bien. Estamos preparando el año de la fe. ¿Qué significado tiene el año de la fe para nosotros? ¿Por qué el Santo Padre ha querido que nosotros hagamos un año de la fe? El Papa, como toda persona que está sobre todo allá en Roma y que tiene una visión completa del mundo religioso y del mundo pagano, llamémoslo así, o civil, ha querido justamente que nosotros los católicos aprovechemos este año para ahondar en la fe, porque el mundo va por otro lado. El mundo técnicamente va avanzando extraordinariamente. Si no fuera así, yo no estaría aquí tampoco, porque la tecnificación en cierto modo es muy buena y muy loable. Pero también tenemos que reconocer que todas estas técnicas a veces al hombre lo han secularizado. Es decir, lo han dejado fuera de la religión. Yo me sirvo a mí mismo y no es tan así. Por eso que queremos en este año de la fe que todos los católicos, sobre todo los católicos que creen firmemente en el Señor Jesús, tomen su fe en serio, porque es muy fácil decir soy católico. No, acá lo que tenemos que decir no es soy católico, que los otros vean que sos católico y que toda tu vida sea un reflejo de ese catolicismo. Fíjate que muchas veces nosotros ahora estamos ante un mundo que bueno, sí ha hecho un propósito, a lo mejor ha hecho una promesa en el matrimonio, por ejemplo, y a los meses o al año, chao, uno para un lado, otro para el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué fe han tenido esas pobres parejas? Y más todavía si han tenido el coraje de pedir la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio. Pero aún el sacramento se toma así como, más bien como una tradición. Y no es tradición eso, eso es convicción. Esto es lo que el Papa quiere de nosotros que hagamos en este año, que ahondemos nuestra fe, que pensemos en que todos nosotros estamos en este mundo de paso y que todas las cosas que nos suceden, por supuesto, suceden porque Dios quiere, pero que nosotros como tales estamos puestos aquí para mejorar, para tratar de mejorar, pero primero mejorando nosotros. Porque es muy fácil que mejore el de al lado y no yo. No, yo primero. Y ya, en fin, seremos uno menos que está estorbando en el mundo. Esto es lo que el Papa quiso con este año de la fe, que va a empezar ahora en octubre. Y para que nosotros, los católicos, nos acerquemos, sí, al santo sacrificio de la misa, pero sabiendo que es un acto lo más grande que puede realizarse, ya que es la
renovación de la muerte y pasión de Jesucristo y su gloriosa resurrección, que cuando nos acercamos a la comunión, nos acerquemos sabiendo que allí está presente el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Redentor. Y así todos nuestros actos sean realmente imbuidos con esa fe intensa, esa fe profunda que hace, como Jesús mismo lo ha dicho, milagros. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, moverían las montañas. Nosotros, me parece que todavía no llegamos ni a un granito de mostaza. Estamos más o menos iniciando, a pesar de ya ser una persona mayor, grande, pero la fe es un regalo de Dios, por cierto, que nos da en el bautismo, pero nos da para que nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra actividad, la podamos hacer crecer. Aumenta, Señor, mi fe. Esta es la jaculatoria más propicia para este año de la fe. Tengo fe, sí, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe y así podré vivir intensamente mi vocación cristiana. Amén. Pater noster, pies in celi. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional. Notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Santificetur.